Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludamos. Durante el avance de la mañana damos seguimiento a los principales temas. Señores, Ramfis Trujillo ya no será candidato presidencial. Bueno, es que en realidad todo había parecido como que tenía las condiciones para hacerlo, pues la Junta Central Electoral ha confirmado que no. Y a propósito de ese rechazo, está dando declaraciones en vivo en este momento con las cuales enlazamos. Para engañar a la gente, que yo sabía que no podía ser candidato, nada podía ser más falso. Antes de incursionar en este proyecto político, nosotros consultamos una gama de abogados para ver nuestra posición ante la Constitución. Todos los abogados consultados favorecieron la legitimidad de esta candidatura. Cuando decidimos entregar formalmente a la Junta Central Electoral, le pedimos a estos abogados que nos favorecieran con sus opiniones por escrito. Opiniones que fueron remitidos a la Junta Central Electoral por medio de la carta anteriormente señalada y asimismo puntualizando en esa carta otras motivaciones del por qué nosotros teníamos plena investidura conforme nuestra Constitución para ser candidato presidencial. Esas opiniones que ustedes van a tener en sus manos cuenta con opiniones de grandes juristas como lo es el doctor Rafael Luciano Pichardo, ex vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Rafael Elena, un gran litigante, y asimismo el doctor Salvador Potentini, un constitucionalista. Fueron las tres de una gama de opiniones que nosotros escogimos para entregarle a la Junta Central Electoral. Entre las motivaciones o las razones por las cuales nosotros entendimos que teníamos plena investidura conforme nuestra Constitución para ser candidatos, van a encontrar todas esas razones en esas opiniones y más allá de eso en la carta que le dirigimos al presidente de la Junta Central Electoral. Empezamos con todo el entusiasmo y plenamente convencido de que a la República Dominicana le hacía falta una nueva generación política. Después de la decisión arbitraria y una decisión política que se dio ayer, hoy estamos más convencidos aún de que hace falta impulsar una nueva generación política de la República Dominicana. La decisión vergonzosa de la Junta Central Electoral demuestra un afán desmedido por censurar la voz del pueblo dominicano. Vemos un afán por conculcar el derecho de los dominicanos de elegir y ser elegido. A cambio de declararse incompetente, simple y sencillamente tomaron una decisión arbitraria, porque a ningún candidato presidencial le han impuesto la exigencia de demostrar su renuncia a una candidatura o demostrar que tiene 10 años viviendo en un país. Sin embargo, aunque no es parte de los requisitos para una candidatura, rechazando diciendo que yo no había entregado ninguna de las dos cosas. Lo que tenían que haber hecho es simplemente devolver ese expediente al PNBC y decir necesitamos que ustedes vuelvan a someter con las informaciones que necesitamos en este momento, pero no fue así. Simple y sencillamente, repito, fue una decisión enteramente política motivada por el poder del Estado, por temor a la fuerza que tiene esta candidatura. Nosotros hemos estado en reuniones desde el día de anoche, o desde tarde hora de la noche de ayer, con los miembros de nuestro partido. Estamos todos aquí presentes demostrando que estamos plenamente convencidos de que este proyecto no se para hoy. Esto es el nuevo amanecer y seguiremos luchando para hacer respetar El nieto del dictador, Rafael Leonidas Trujillo, se ha encontrado de frente con una decisión de la Junta Central Electoral de impedir las aspiraciones que él y un grupo han estado ventilando en el escenario político. No podrá por el momento y anuncia que este no es el fin de su proyecto político. No obstante, no lo tendremos como una oferta en la boleta presidencial para mayo de este año. Así están las noticias. Continúe con CDN. Buenos días.